Esta es la historia de las dos hijas de Alfonso XII, dos infantas que han pasado la historia como dos personas desconocidas, que se consideraban que eran dos niñas dóciles y sumisas y que no habían jugado ningún papel relevante en la historia. Sin embargo, nada más alejado de la verdad, porque tanto la princesa Asturias, María de las Mercedes, como su hermana Teresa vivieron dos vidas apasionantes y a ellas les ocurren cosas que no habían sucedido nunca antes en la historia. Su llegada al mundo produjo una enorme decepción porque tanto en el caso de la primera como de la segunda se esperaba que fueran varones que garantizaran la continuidad de la dinastía. Cuando su padre falleció, Alfonso XII, María de las Mercedes estaba llamada a convertirse en reina de España, sin embargo en aquel momento su madre anunció que estaba embarazada y todo quedó a la espera por si nacía un varón, como sucedió 5 meses después. Sin embargo, durante ese periodo de tiempo, España fue, por primera y única vez, un reino sin rey, y la regencia se ejerció en nombre de nadie. Hay otro acontecimiento único en la vida de estas infantas, cuando la princesa de Asturias anuncia su compromiso con el príncipe Carlos de Borbón de Sicilias. El pueblo, envenenado por los políticos de la época, rechazó aquella boda, y hubo tales manifestaciones y protestas que hubo que declarar el estado de guerra en Madrid durante la boda de la princesa de Asturias. María de las Mercedes se casó encerrada en el Palacio Real sin poder salir a la calle a compartir la alegría con el pueblo.